¿Qué tal? Bienvenidos a Choski. Sean bienvenidos a la sección más de comentando sobre fútbol. Esta vez vamos a decir todo lo que fue de la Champions. La verdad, esto sí va a ser cortito de la Champions, o sea, nada más ni menos que un párrafo. Entonces, este video que lo estoy grabando ahora, un martes 27 de octubre, porque sí, mañana se jugaría el otro resto de la Champions, pero por ahora voy a decir unos cuantos nomás de estos. Y también vamos a hablar de lo que fue esta liga y el Superclásico. El clásico sí de España, no de Chile. No, la Liga, me refiero a la Liga de España y también lo que es la Serie A. Así que, vamos allá. Ok, empezaremos hablando sobre este super clásico. Nos vamos primero a la Liga. Hablaremos de este super clásico del Barcelona contra el Real Madrid. Este se jugó, sí, en el estadio Camp Nou. En el Camp Nou. Pero, desgraciadamente, el Real se impuso ganando un total de 3-1. 3-1 a favor de los merengues, mientras que solo el Barcelona pudo anotar un gol. Messi sí, no se vio que haya corrido mucho. El Barcelona no jugó bien, aunque sí, el Real Madrid tampoco puede decir que jugó bien. Estuvo el partido bastante parejo, pudo haberlo incluso ganado cualquiera de los dos. Pero vamos a hablar ahora de este, que fue el falso penal de Sergio Ramos. Los goles sí fue de Ansu Fati para el Barcelona. Primero fue un gol de Federico Valverde, apenas 5 minutos, 5 o 7 minutos que empezó el partido. Luego eso empató a Ansu Fati, pero luego después vino un penal de Sergio Ramos, que para mí no fue penal porque vi como que le tiró la camiseta y se cayó, pero incluso eso fue cobrado por penal de Sergio Ramos. Y por último puso un golazo Luka Modric. Con eso el Real Madrid se quedó con la victoria de 3-1 al Barcelona. Una gran derrota para el Barcelona, además en su casa, perder en el Camp Nou no es para menos. Así que no mal quedaría poder hacer la revancha y tratar de ganar el próximo Superclásico. Creo que hasta marzo del otro año se jugaría el próximo Superclásico del Barcelona contra el Real Madrid. Ahora hablaremos sobre este duro partido y más bien dura derrota que tuvo Claudio Bravo otra vez. Exactamente, el Real Betis cayó duramente 2-0 contra el Atlético de Madrid, con un gol de Llorente y otro gol de Luis Suárez. Además, Luis Suárez anotó ahí su primer gol por el Atlético de Madrid. Y además, uno del Betis fue expulsado, que fue Montoya. Lamentablemente, el Betis con Bravo suma ya 3 derrotas, si no me equivoco. 3 derrotas que le podrían hasta costar el puesto a Claudio Bravo. Y si no ganan los próximos partidos, posiblemente deje de ser el arquero titular del Real Betis. Y con eso tendrá que verlo Manuel Pellegrini. Pero bueno, esperemos que el Real Betis pueda ganar en los próximos partidos, si no se le va haciendo cada vez más complicado esto para Claudio Bravo y el Real Betis. Ahora hablaremos sobre la Serie A, sí, porque jugó el Genoa contra el Inter de Milán. Este partido igual se jugó el sábado 24 de octubre, donde el Inter ganó un total de 2-0, con un gol de Lukaku y de Ambrosio. Así que por lo tanto se quedaría con la victoria. Vidal también fue titular, lo que sí fue sustituido en el segundo tiempo. Además tuvo una para hacerla, pero también la erró. Vidal está igual cerca de anotar sus próximos goles para el Inter, porque sepan, no ha anotado ninguno. Por ahora no lleva, creo, ningún gol en el Inter de Milán. Pero bueno, se queda con la victoria el Inter en ese partido. Mientras que Alex Sánchez no jugó ese partido por lesión. La verdad, bastante preocupante lo que le está pasando a Alex Sánchez. No ha podido jugar porque sigue lesionado. Recordemos que Chile ahora el 12 jugará con Perú. Jugará con Perú en el Estadio Nacional. Y si Alexis ya no va, sería una gran complicación, porque Alexis es muy fundamental en la selección. Si no va, se complicaría mucho, mucho las cosas. Esperemos que de acá a ese partido, más o menos que quedarían como 18 días para que se juegue ese partido, pueda volver el Niño Maravilla a las canchas. Si no, se le va a hacer complicado, sobre todo para Reinaldo Rueda, que Alex Sánchez no esté en la selección. El domingo 25 de octubre jugó la Fiorentina contra el Udinese, ganando un total de 3-2, con 2 goles de Okaka a favor del Udinese, mientras que para la Fiorentina lo puso 2 goles de Castrovilli y 1 de Rogovic. Por lo tanto sería 3-2 ganó la Fiorentina. Eric Pulgar sí jugó, pero solamente jugó 10 minutos, ingresó al minuto 80 al dar 90. Recordemos que Eric Pulgar venía de dar positivo al COVID-19, pero ahora sí hizo la cuarentena y se recuperó. Por lo tanto igual me parece bueno que esté jugando, así ojalá pueda ser llamado a la próxima nómina de Rueda Eric Pulgar. Ok, ahora vamos a hablar de la Champions League, pero como había mencionado antes, diré unos cuantos partidos, porque sí, hoy 27 de octubre sí jugó el Inter contra el Shakhtar. Bueno, jugó más bien el Shakhtar, que estaba de local, contra el Inter. Este partido sí estuvo bastante fome. Fue un empate de 0-0, o sea, ni un partido. Alexis, como estaba lesionado, no jugó. Arturo Vidal sí jugó el partido, lo que sí recibió una tarjeta amarilla y fue bastante amolestado. Incluso se perdió hasta varios goles que pudo haber hecho, sobre todo ese de cabeza.
se frustró totalmente Arturo Vidal por no poder hacer ese gol. Con eso yo creo que al menos hubiese dado una esperanza para que se pueda ganar, pero no, aún así el Inter, casi varios jugadores más, Lukaku, De Ambrosio, hasta Martínez, que no se pudo anotar el gol para la victoria. Con eso se rescata también un empate. La verdad, el Shakhtar ha estado en buena racha, se mantiene en primer lugar, ojo, se mantiene en primer lugar en la tabla. Está bastante bueno ese equipo ucraniano, así que tengan ojo con el equipo ucraniano del Shakhtar. Recordemos que venía de ganarle 2-1 al Real Madrid en su debut. Hablando del Real Madrid, este partido que fue ante el Glasgow, que la verdad se le hizo muy complicado, de milagro rescató este empate de 2-2. Primero empezó con dos goles de Truman, ojo con esto, dos goles. Empezó perdiendo el Real Madrid, cayendo drásticamente 2-0 al principio, hasta que al minuto 87, casi a los últimos minutos, llegó este gol de Benzema. Luego de eso, al minuto 93, casi al último minuto más bien, puso Casemiro el milagro para que pueda, aunque sea, empatar. Rescató un punto el Real Madrid, se lleva igual por lo bueno, porque también venía perdiendo, así que necesitaba sí o sí ese empate. Aunque sí, también el Real Madrid no va muy bien la tabla, solamente lleva un punto, solamente uno, al igual que el Inter de Milán. Ese es el grupo que está dicho el grupo de la muerte. Pero la cosa es que fue un empate de 2-2, no fue para nada un partido fácil para Zidane. Además, había dicho que fue un desastroso partido para el Real Madrid, pero yo lo considero que al menos el Real Madrid pudo lograr un empate, pero sería que eso hubiese perdido. Más bien era para que lo gane ese partido el Real Madrid. Yo en serio pensé que le iba a ganar al equipo alemán, pero no, el equipo alemán dominó casi todo el partido a los merengues. También jugó el Liverpool, ganando total de 2-0 contra el Midtjylland. Se llevó una victoria Jürgen Klopp para el Liverpool con un gol de Diogo Jota y Mohamed Salah, que anotó el último gol al minuto 90, si no me equivoco. Por lo que se queda con la victoria Jürgen Klopp, el equipo del Liverpool, que no para de ganar en esta Champions League. Vamos a hablar ahora del Manchester City, sí, uno de mis candidatos junto con el Inter de Milán, que visitó al Marsella en Francia, ganando total de 3-0 ganó el equipo de Guardiola, con goles de Torres, Hurlugan y Sterling. Con esos 3-0 aplastó al Marsella. Ha tenido buen rendimiento el Manchester City en esta Champions, espero que sí, porque ojo, es uno de mis candidatos. Ojo, una noticia de última hora. Malo para el Barcelona. Josep Maria Bartomeu, el presidente, presentó su renuncia a la escuadra catalana. Tras 6 años que llevaba en el mando, renunció por más bien problemas financieros ahí en el club. No va bien el Barcelona, igual quién podrá ser su próximo presidente del club, no se sabe. Así que eso se verá con el tiempo, pero una gran farsa que se haya ido el presidente. La verdad, otro problema más para el Barcelona, tanto económico como futbolístico. Bueno, esto ha sido todo, recuerda que puedes seguirme por Instagram, se los dejo acá abajo en la descripción. Y bueno, antes de irme iba a desearles sí un feliz Halloween, que bueno, la pasen bien. Lo que sí, lo malo es que, bueno, como saben, tenemos que usar todos la mascarilla, no la podemos quitar, más encima con el disfraz, cómo hacer la cosa. Así que bueno, se tomaron varias medidas que no se podrán hacer en Halloween, ni siquiera que yo creo hasta más de la 1 de la mañana en la calle. Pero bueno, yo creo que muchos niños ya se regresan a sus casas, así que... Bueno, yo sí el aviso que no haré ningún especial de Halloween, o sea, dejaré pasar este Halloween así, como si nada, y nada. Quizás suba algunos de los videos, pero nada que sea relacionado con Halloween. Solamente sí me quedaré viendo películas de terror, como lo hace, yo creo, cualquiera, ¿no? Cualquier adolescente se queda viendo películas de terror, o cosas así, o cuenta historias de pasta, o bueno, quién sabe, muchas cosas más que pueden pasar en este Halloween. Así que bueno, nos vemos. Recuerden estar atentos a los partidos de la Champions y también de la Copa Sudamericana. Ojo que se jugó este partido que era del Audax, que había ganado un total de 2-1 al Bolívar. La vuelta sí se va a jugar el día 3 de noviembre, así que estén ojo porque volvió la Copa Sudamericana. Solo por Nachoski en el canal. Así que nos vemos, Nachoski. Ojo con eso, con los partidos de la Copa de Libertadores. Y un feliz Halloween a todos. Nos vemos, Nachoski. Chao.